Bueno, familia, así iniciamos con un nuevo video. Y miren nada más qué delicia, qué lujo, qué comodidad en lo que aquí está, la que están viviendo ahorita nuestro querido equipo de trabajo. Ahí está el abuelo René, por acá Paulita y Brandon, ¿no? ¿Qué? Qué bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo la están pasando por acá? Calidad, felices de la vida. Me imagino esa felicidad que tiene Paola. Ah, vaya. ¿A qué se debe esa felicidad, doña Beatriz de Paola, si se puede saber? Ah, de que se pasó un fin de semana inolvidable. ¿En serio? ¿En serio? Nadie sabía nada. No. Hasta anoche se dieron cuenta. Hasta anoche me fijé también yo que Nadie sabíamos nada, diga. nadie, nadie. Sí. Hasta Y que. hasta que vimos una foto ahí mero sospechosa. Ajá. Pero qué guardado lo tenía, va. Pero está bueno, pero bueno. Pero no les puedo decir todas las cosas todo el tiempo. A ver, nos tenía que contar. No somos un equipo. Pero si solo la cara lo dice, la felicidad que tienen. Sí. Ay, ¿y si adivinan con quién andaba? Ah. No. Español. No me diga. Digo. Digo. No, pero Ya pasa que se va a enojar alguien por ahí si andaba con otra persona. volví. No. No. Nadie se va a ¿Con enojar de quién andaba? Pues con el mismo. Con el mismo. Con el mero mero. Con el mismo que viste y calza. Wow. No. En serio. Es Sí. que como vimos una foto ahí, ¿verdad? Sí, hasta Isaías me mandó unas caritas así de sorprendentes. Sorprendido. ¿Y ese carrazo de quién será? Dije yo así, va. Un carrazo donde la Paola Y se peor tomó que unas anda fotos. paseando la Paola, dijo. No, sí. ¿Y se Vaya. pueden adivinar de quién era ese carro? Ah. Era el mío. O sea que vinieron desde lejos para venir a visitar, Paola. De muy, muy De muy lejos. lejos. Una persona muy especial. Ah. ¿Será ¿Será? quien creo que es? A ver, adivina. El que mencionamos tanto en los videos. Eso, ya lo dijo todo. Ya lo dijo todo. Ah, vaya. O sea que no me diga que lo vino a visitar nuestro querido padrino. Ah. Por eso le digo, el mismo que viste y calza. El único. El único, pues. El único papirrín. Qué bueno, en serio. Ah, entonces por eso se fueron en familia todos a pasear. Por eso fue. Un día muy especial para ustedes, entonces. ¿Y qué? ¿Cómo la pasó? ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue su experiencia? Verdad, todo muy bonito, todo bien, me la pasé increíble con él, con mi familia y pues me siento muy feliz, ¿verdad? Porque al fin tuve la dicha de andar con él. ¡Guau! Ay, no. Bueno. Se lo tenía bien guardadito la muchacha. Yo cuando voy Sí. viendo las fotos ayer en el Facebook, ¿Cuál foto, doña Beatriz? ¿dónde estás ahí en el Hilux negro? Creo que estás con Génesis, ¿verdad? Estaba comiendo un helado, pasamos a comer helado en esta foto. Ah, ese carrazo. Ajá, esa, amiguito. Esa foto. Yo nomás Uchica. la vi, me lo imaginé. Yo dije, Zulmi. Ah, no, Zulmi. A mí que se me hace que Paula no llega a Es trabajar que yo le mañana, me conté a dice. doña Beatriz, le dije yo desde hace días, le había dicho, va, Ajá. voy a salir, voy a salir, voy a salir, pero no le dije a dónde. Es que doña Beatriz me dijo, yo quiero ir con vos. Ajá. Pero la hice Ah, afuera. vaya. Me dejó vestida y alborotada, pero se la paso porque ahí sí, ahí no tenía que ir terceras personas, a ley, va, ahí sí. Era algo muy especial. Exactamente, ahí no puede llevar chutes como decimos aquí. Clavo, dicen otros. Cabal. Sí, Sí. no, pues qué bueno que le haya pasado bien. Esperamos que y que él va a estar acá.
ya se fue. Se fue hoy para Guate. O sea que, o sea que por acá cerca anda ya. Vaya. Qué bueno. ¿Puedo venir aquí? De repente va a venir a conocer a los abuelos. Aquí lo esperamos. Aquí vamos a esperar a, al padrino. Ya que cuando venga de la capital, pues aquí esperamos a bienvenido sea. Bienvenido sea don Samuel. Ajá. Pues esperamos poderlo tener pronto por acá, ¿verdad? Para darle una bienvenida y ahí matar una gallina, ¿va? ¿Qué será la comida favorita de él? Lo que me ha dicho que quiere venir a probar es el caldo de res. ¿De res? Ajá. Eso lo hacemos. Hecho por Paola, la que le da los buenos toques a las comidas. Ese caldo de res tiene que quedar riquísimo. ¡Riquísimo! Lo más sabroso que se pueda. Ley, tiene que hacer solo Paola bien rico, ¿verdad? Porque va a ser para su amado. Sí. Así cuando venga acá lo vamos a hacer. Está bien. Está bien. Lo hacemos, pues. Aquí va a compartir don Samuel con nosotros. Ah, pues sí. ¿Y qué? ¿Ya hablaron de boda o todavía están en veremos? Todavía estamos en veremos. Qué bueno. Invitar, ¿va? Ni modo. Ahí sí no se queda. Ayer era otra cosa, era otro asunto. Que por eso no los podía llevar. Pero en la noche que subí la foto, ay Dios. Hasta Isaías sorprendido ahí, doña Beatriz igual. Sí. Y ese carrazo, dijimos. Solo Brandon no me mandó nada. No, yo no, te iba a escribir, pero de ahí me puse a pensar, no quiero ser metida, mejor me la guardo cuando se llega mañana a trabajar, pues mañana, dije yo así en mi mente. Y cabal, que veniste, para estarte molestando. Ay Dios, sí, desde que entré doña Beatriz no paraba de molestarme. Pero nos han contado, bueno, Paola nos ha contado que Samuel... ¿es compositor, es cantante o cómo está el asunto? Sí. Se me olvidó que me iba a decir. De lo nervioso. Entonces, Paolita, él tiene que dedicarle unas bellas canciones a usted, enamorado. ¿Ya le dedicó alguna canción especial? Ya, varias. Ajá. ¿Qué dice la canción? ¿Cómo qué dice la canción? ¿Cómo quieres saber? Dijo la niña. Esas son esas canciones que le dedicó son compuestas por él mismo. Vaya. Uh-huh. ¿Y qué tal canta él? Muy bonito, me gusta. ¡Ay! Está bonita la voz de él. Yo, la verdad, yo no la hemos escuchado todavía, doña Beatriz. No. Qué bueno, pues. Bueno, Paola nos había contado que es compositor, cantante. Él monta, o sea, va a conciertos, ¿verdad? Uh-huh. Es invitado a conciertos y qué bueno, ¿verdad? Que tenga ese talento. Es un talento, ¿verdad? Poder cantar, poder dirigirse hacia miles de personas no es nada fácil, porque hay que llevar esa motivación hacia la persona, transmitir esa buena vibra, ¿verdad? Entonces, presentar un buen show o un buen evento, etcétera. Entonces, a ver cuándo lo vemos cantar, cuando venga por acá, usted. Pues sí. Lo malo que él no va a querer salir en video. Nada. A ver, solo ustedes lo van a conocer. Pero usted me dijo que sí quería salir en video la vez pasada. No. Ah. No. Él no va a querer salir. No, pero ustedes tal vez sí tienen el gusto de conocerlo, ¿verdad? ¿Será Samuel que no nos va a dar la dicha de poderlo presentar ante cámaras? Bueno, ahí respetamos las decisiones, ¿verdad? Yo estaba contento porque pues pensé que sí. O sea, Paola me había comentado en cierta ocasión cómo me gustaría que nuestra historia de amor quedara grabada en cámaras y en YouTube, ¿verdad? Y que quede eso de recuerdo. Pues eso me había dicho hace tiempo, pues hoy veo que quizás ya cambió de planes. Ya no. Es como una novela, pues, un proceso de una novela, ¿verdad? Entonces, bueno, respetamos las decisiones. Y pues lo importante acá es que Paola está feliz, está contenta por poder contar ya con la presencia
de Samuel. Y pues creo que es algo que ella anhelaba ya de hace tiempo, ¿verdad? Esa emoción, esa emoción de poder conocerlo en persona. Y pues, ¿qué tal se portó? ¿Qué tal se porta él? ¿Cómo sus hijos? ¿Cómo interactuaron con él? ¿Será que todo bien? Sí, la verdad que sí, todo bien. Y espero que siga así, ¿verdad? Todo excelente. ¿Todo un caballero? ¡Ánimo! ¡Eso! ¿Qué más le puede decir a Paulito? Pues eso no se les mira, pues su carita que tiene ahí de alegría. De nervios. Todo. Ajá. Yo que está así porque, por ejemplo, viniera o al ratito, mira quién está ya parado. Se levanta Paola esa silla, sale corriendo. Sí, de repente le da esa sorpresa también. ¿Qué puede aparecer hoy? Ay, si apareciera ahorita. ¿Qué tal será Samuel un noviazgo? ¿Será detallista o una persona que lleva mariachi o cómo se llama? ¿O serenatas? Me imagino por cómo él se desenvuelve en su área, ¿verdad? Me imagino que ya él, ¿verdad? Mismo. ¿Ya han visto las como novelas o videos que salen que el novio llega y le canta a la muchacha, ¿verdad? Y lleva mariachis y él es el que le canta. Qué bonito, ¿verdad? Poder, me imagino para una mujer poder tener esa experiencia, que el novio le cante, ¿va? Y con flores, y con mariachis, etcétera. Ah, no, pues la verdad que creo que así ha de ser aquí nuestro querido Samuel, ¿verdad? Pues está acostumbrado ya a eso. Ajá, a ese ambiente de conciertos y cantar. Obviamente le canta al amor, ¿verdad? Cantan músicas dirigidas a parejas, amor, etcétera. Y pues un día, primero Dios, vamos a tener la dicha de escuchar cantar a Samuel. Yo que no pase esta semana, ¿va? De que él venga. De que venga aquí con nosotros. Pues sí, de que él venga aquí, pues, de que él venga aquí con nosotros. Aquí a conocer a los abuelos, a compartir con uno, a ver qué día viene. Caldo de res, pues. Pues tiene que avisar si viene mañana, o viene pasado, para estar preparado uno también aquí. No, ahorita no, no viene luego, ¿va? No, ahorita no. Fue a visitar a su familia. Quiere estar un tiempo con su familia, me imagino. ¿Y cuándo se la va a llevar a usted? ¿Ah? ¿Cuándo se la va a llevar a usted a conocer a la familia de él? Ya pronto. ¿Ah, sí? Muy pronto. Ah, bueno. ¿Y el Brandon qué dice por ahí? Brandon se durmió. Ya me quedé dormido. Estamos ahí, quedé impresionado con lo que estaban hablando ahorita porque no sabía nada. Y así me quedo. Estamos ahí esperando a que conocer pronto ahí al padrino, ¿verdad? Ver quién es esa persona que tanto apoya, ¿verdad? Uh-huh. Vos también tenés amistad con él, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, ahí he platicado con él poco porque como ando trabajando, bueno, no tengo el teléfono en la mano hasta hoy. Sí, incluso pues también apoyó a Brandon, también, sí. Lo apoyó económicamente. Vos estabas en una necesidad y él dijo que te iba a apoyar. Sí, la verdad. ¿Y que te regaló ese dinero o se lo debes todavía? Me lo regaló. ¿Te lo regaló? Sí. Donde Paola me dijo, yo me quedé impresionado. Ajá. Que me había dicho que me lo prestara, pero ahí gracias a él por haberme lo regalado. Está yo a Paul en serio, digo yo. Está en shock, me quedé. Digo, me dije que han prestado, ¿verdad? Ya de Paola me dijo que. De ahí me dijo ella que me lo agarrara y me quedé impresionado. Porque de la noche a la mañana y me dijo que me lo agarrara mejor. Ahí muchas gracias a él por el apoyo, la verdad, porque yo con pena le escribí y pues me salió bien el resultado, dijo aquel. Y muchas gracias a él y espero muy pronto conocerlo en persona. Para agradecerle ya de frente a frente, dijo aquel. De cara a cara, sí. De frente a frente, cara a cara. Cara a cara. Igual. Sí, más suerte cara a cara que muchas gracias a él. Ya mero, hombre, ya mero, paciencia. Como por eso. Un hombre como pues Paola ya lo conoció. ¿Quién era la importante aquí? Ya lo. Como Paola ya lo disfrutó.
Ah, pues sí, ya lo conoció, ya compartió con él. Desayuno, almuerzo. No, es verdad, como dice Brandon, va que darle las gracias por el apoyo que ha brindado para acá, no solo para nosotros, sino que para muchas personas. Y gracias a él, pues se pudo pintar la casa. Sí. Se mira más bonito. Y gracias a don Samuel por el gran corazón que tiene de apoyar acá y a los demás, a las demás personas, ¿verdad? Que Dios lo bendiga grandemente a don Samuel. Bueno, entonces ahí está. Es la sorpresa que Paola nos tenía. Algo oculto que no nos quería decir, ¿va? La verdad que, pero lo descubrimos con esas fotos que subió. Que ella dijo, nadie va a echar de ver, dijo, ay Dios, lo que no saben. Bueno, entonces llegamos al final, nos vemos. Hasta la próxima, adiós.